estamos en el Metropolitano, Pitón Nicolás Gallo. Lindo abrazo entre Julio Comesaña y el profe Juan Carlos Osorio. Más de 30.000 personas en el estadio Roberto Meléndez. Qué bueno por el fútbol. De verdad, nos habían dado un espectáculo en Medellín este par de equipazos. Esta de Cantillo y la pelota afuera. Numera lo mejor de la fecha para que nos digan qué fue lo mejor de la fecha. Cantillo salió lesionado. Mi estimado Ricardo Henao, usted le tocó comentar el partido. ¿Qué podemos ir contando de este juego en el que Junior se vio muy superior a Nacional? Dicen algunos que apareció el bicampeón. Sí, la verdad que sí. Hoy Junior fue un claro ganador, contundente además. Es más, creo que el resultado terminó siendo corto. Pudo haber sido más amplio el resultado en favor del Junior de Barranquilla. Un Nacional que hoy de verdad tuvo muy poco, generó muy poco, tuvo tres llegadas, esta la primera del primer tiempo, Cepelini. Además recurriendo a la media distancia, sí. Cepelini, porque en acción colectiva el Atlético Nacional la verdad no se arrimó, se arrimó en el segundo tiempo una sola vez. Junior fue todo bondad, todo fútbol, una muy buena disposición en la cancha. Me parece que de partida el técnico Comesaña le ganó el juego al técnico Juan Carlos Osorio. Por la distribución puso dos puntas hoy, a Sandoval y a Teo Gutiérrez. Acompañamiento para Teo, sí. Para que él también pudiera salir. Y entre ellos neutralizaron la salida del Junior de Barranquilla, que habitualmente es por los centrales. Mira esto, una muy buena combinación colectiva. Sandoval juntándose con Teo. Sí. Y Le rebota Enríquez. Yo diría que fue como no un rechazo, la pelota le rebota sí, Enríquez. Y está ahí Teo. Y Teo hoy estaba donde tenía que estar. ¿No? Modo goleador. Qué curioso, ¿no, Sergio? Sí. Cuando no juega Sandoval, Teo es 9. Y hacía menos goles, más bien asistía. Y hoy, con Sandoval, pudiendo retroceder, hizo los goles de Junior. O sea, el fútbol es así hermoso. Sí, Teo hoy jugó lo que quiso. O sea, como quiso, lo que quiso, todo lo que hizo Teo hoy, realmente es como para enmarcar qué gran jugador, qué crack el Teo Gutiérrez. Impresionante, hoy. ¿No? Es impresionante. Piensa uno en la selección Colombia. Claro, no. Necesariamente uno dice, uy, que este, un Teo así merecería estar otra vez y pensar en que habría que volverlo a mirar. Claro. Porque es un hombre que tiene un fútbol, ¿no? Tiene todo para dar y hoy lo demostró en el Estadio Metropolitano. Mira, aquí todo, la jugada del segundo gol. Sí, todo lo del primer tiempo en ataque fue de Junior. Todo lo del primer tiempo. Y casi que creería que casi todo lo del partido en ataque fue de Junior. En el lugar y en el momento que es. Ni antes ni después. Sí, porque mira se que dice. Un tiro de esquina, otra vez un rebote, ¿no? Un rebote le pega a Bocanegra. Mire. Habilitado, Teo, ¿no? Claro, habilitado. Sí, totalmente. Preciso la pelota. Rebota y rebota hacia donde está Teo. Fútbol es un deporte centímetro. De hecho, hubiera podido rebotar y salir para el otro lado. Sí. Levanta la mano. Daniel Muñoz es el que habilita. Eso siempre pasa. El que levanta la mano, habilita. Sí. El fútbol es eso. Tenés que dar para que las cosas también sucedan. Pero hay veces el azar ayuda, ¿no? Y hoy, en esa situación, Junior jugó bien. Propuso todo para que se dieran las situaciones y el azar también le ayudó al Junior en ese sentido. Y volvió la camisa de Comesaña, ¿no? Volvió la camisa. Tengo la camisa de la suerte, otra para Junior. Esto fue clarísimo. Cetré. Muy buen trabajo de Cetré, muy buen trabajo de Inestrosa. Taponaron las bandas, no solo en función ofensiva, sino que taponaron el espacio. Y Nacional, que es un equipo que sabe atacar por las bandas, que sabe aprovechar los costados, hoy tampoco tuvo ese camino, hoy tampoco tuvo esa vía. Realmente, Junior le cerró todas las entradas posibles a el Atlético Nacional. Y Nacional no pudo. Y los duelos individuales siempre los ganó el Junior de Barranquilla. Mire, una muestra más, la salida del cuadro Atlético Nacional con Bocanegra errónea. Penal clarísimo. Se pierde una pelota saliendo y todo termina provocando una pena máxima. Penal clarísimo. Y así, Sergio, como le hemos dado a veces a Cuadrado, hay que decir que hoy por Cuadrado, Nacional no se trajo 4-5, no se llevó a Medellín. Sergio. Sí, sin lugar a dudas. Penal claro, ¿no? Sí, no hay discusión. Gran actuación del arquero de Atlético Nacional a pesar de la derrota. Sí. Acá el cobro chino Sandoval, Richie y la muy buena tapada de José Fernando Cuadrado. Muy al cuerpo, me parece. No, pero a mí me parece que fue buena la tapada. Pero iba con fortaleza el cobro y creo que hay que darle mérito, sin duda, a Cuadrado por lo que hizo. Adivina, se la juega toda y va a la altura que a los arqueros les gusta. Y además era en un momento clave porque eso era el 3-0 en el primer tiempo que hubiera sido lapidario para el cuadro Atlético Nacional. Uno decía, ya con un 3-0 te vas al camerino. No piensa sino en, oiga, ¿no? Que no nos hagan más. Claro, ¿no? Metió a Harlan, el profesor, en el segundo tiempo. Sí, pero realmente los cambios le dieron muy poco. Sí. ¿No? Muy poco. Esta fue la mejor llegada de Nacional, ¿no? Gerson Candelo. Con Candelo.
un remate abajo difícil para Sebastián Viera. Viera no fue muy Viera. Exigido. Sí, exigido sí. Dos, como tres dice veces. Farid, arquero de tipo de equipo grande. Y le llegan dos veces y responde. Y responde. Claro, si esa pelota entra, era en la primera jugada del segundo tiempo. Bueno, hubiera sido otro partido, seguro. Bastante, ¿no? Bueno. Esta también fue buenísima. Y otra vez Teo. Sí, y otra vez Sandoval. Hoy Sandoval perdió los duelos, ¿no? Con Cuadrado. Con Cuadrado, ¿no? Con Cuadrado. ¿Cómo deja pasar Enrique, ¿sabes? Pero Sandoval tuvo muy buen trabajo. Como lo aguanta. Sí. Y después, ¿cierto?, asiste a Sandoval. Sí, todo Sandoval, lo hace bien. Sandoval todo. Hizo un buen partido. Pese a que no definió, tuvo un buen partido Sandoval. La verdad que sí. Ya vamos a analizar un poco más en profundidad el triunfo de Junior 2-0 frente a Nacional. Y reacciones. Estaba feliz, véalo, sí. Estaba feliz con la camisa, protagonistas.